¡Tsubasa corre hacia la portería a toda velocidad! ¡Tsubasa! ¡Debes visualizar el gol en tu mente! ¡Roberto! ¡Wakabayashi! ¡Misaki! ¡Este es mi tiro con efecto! ¡No perderé! Episodio 42. Tsubasa, el ave fénix. ¡Tsubasa se detiene y se perfila para disparar desde media cancha! ¡Nadie sabe lo que intenta! ¿Qué es lo que intentas, Tsubasa? ¿Se volvió loco o qué? Nadie puede anotar desde esa distancia. ¿Piensa intentar? ¿Estás seguro, Tsubasa? ¡Todavía no lo perfeccionas! ¡No perderemos! ¡El balón sale disparado hacia lo alto de la portería! ¡Cuidado! Relájate. Ese balón va demasiado alto. El idiota acaba de desperdiciar su última oportunidad para anotar. ¡Oh! ¡Pero! ¡Golazo! Pude anotar. ¡Ah! ¡Lo hizo! ¡Eso fue increíble! ¡Lo lograste, Tsubasa! ¡El Nankatsu tiene el balón! ¡Con este primer gol, todo el equipo parece recobrar la confianza! ¡Sano del girado intercepta el pase! ¡No puede ser! ¡Tsubasa distrajo a Sano y este pierde el balón! ¡Tsubasa! ¡Y ahora el balón se encuentra en poder del capitán del Nankatsu! ¡Tsubasa vuelve a ser un disparo elevado! ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¡La pelota está en el fondo y el portero se quedó inmóvil! ¡Tsubasa lo hizo otra vez! ¡Este fue un tiro con efecto! ¡Soy tu fan, Tsubasa! Solo faltan dos más. ¡Intenta volver a hacer su tiro con efecto! ¡Pero Yito se le pone enfrente como muro! ¡Yito recibe el disparo de lleno con su cuerpo! ¡La resistencia de este jugador es increíble! ¡Logra detener el disparo! ¡Qué manera de defender, señores! ¡Ah, pero esperen! ¡Tsubasa corre para recuperar el balón! Aún no. Debo hacer el tiro a como dé lugar. Les mostraré que el tiro que me enseñó Roberto es invencible. ¡Y ahí está otra vez! ¡Tsubasa está empeñado en anotar sea como sea! ¡Tsubasa, no podrás contra mí! ¡Yito recibe de nuevo el impacto con el cuerpo! ¡Su resistencia no es de este plano! ¡Y lo detuvo! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Esperen! ¡Es inaudito! ¡Es gol! ¡Y el Nankatsu logra empatar el marcador! ¡La fuerza del disparo arrastró a Yito hasta el fondo de la portería! ¡Buen trabajo, Tsubasa! ¡Sí! ¡Tsubasa logró empatar! ¡Oh, esto no puede ser! ¡Sí! Con esta hazaña, el Nankatsu y el girado están iguales. No cabe duda que el capitán del Nankatsu es un verdadero prodigio del fútbol. ¡Tsubasa tiene un triplete!